De regreso a la Ciudad de México, la madrugada de este viernes inició la fase de renovación del segundo tramo de la línea 1 del metro. Esto entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua. El cierre temporal afectará a 9 estaciones, pero también a la vialidad en la zona que está en obra. Así lo constataron hoy a lo largo de viernes Juan Pablo Narcia y el equipo de N+ en punto. Hay mucho porque en el metro es más rápido y por aquí por vía carretera se tarda por el tráfico. En el primer día hábil del programa emergente por el cierre del tramo de la línea 1 del metro, uno de los problemas más notorios fue en la vialidad de la avenida Chapultepec, por la presencia de 180 camiones de la red de transporte de pasajeros. Hay que salir más temprano de la casa para trabajar. Hay que calcular los tiempos y pues para no llegar tarde. ¿Usted utiliza mucho la línea 1? Sí, todos los días. ¿Y ahora cómo le va a hacer? ¿Va a tener que despertarse más temprano? Sí, más temprano, eso es lo que va a pasar. El cierre temporal en la línea 1 afectará a las estaciones Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas y Salto del Agua. En este punto, la gente abandona el tramo que sí está operando desde Pantitlán y busca en la calle alguna manera de llegar a las estaciones, dirección Observatorio. Nos venimos de San Lázaro hacia acá y pues nos confundimos por la cuestión de que en Isabel la Católica nada más ese descensos, tenemos que tomar un Uber. El servicio es mucho, muy, muy lento, demasiado lento. Se tarda un promedio de 4 a 5 minutos por cada estación. Estamos todavía muy confundidos todos los usuarios, no sabemos qué rutas andamos preguntando, pero están los chicos que nos orientan muy bien, pero todavía está complicado. Por ejemplo, yo vengo de Bellas Artes. Bájate en Pino Suárez, ahora vete otro metro a Isabel la Católica, ahora va, salte, camina y el camión para Tacubaya. El gobierno estima que las obras duren 6 meses, en las que se renovarán rieles, pistas de rodamiento, sistemas eléctricos y reemplazamiento del antiguo pilotaje automático.